Estamos en barrio Observatorio, esta es la calle Río Negro, casi esquina La Prida. Venimos a la casa El Aljibe para ver qué es la tarea que se desarrolla en esta institución que pertenece a la CENAF. Buen día. Buen día. ¿Cómo te va? Mucho gusto, Alejandra. Martín, soy yo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Venimos a conocer qué hacen acá en el aljibe. Son compañeras que trabajan junto con nosotros. Yo hago pan casero. A ver, vení, Alejandra. Estos son poquitos los que han quedado porque ya los vendí. A las 10 ya salen. ¿Están recién salidos? Sí. Y yo llegaba y me iba. Hasta que un día me decidí, quedé y gracias a Dios estoy bien. Me siento bien contenida por las mujeres. Puede ser agua. Hay aquí que me transforma en tus lágrimas. Esto era una residencia de varones judicializados y después, bueno, con el cambio de ley se vio la posibilidad de armar un espacio más espacio abierto. Del niño dejó de ser un objeto de protección para ser un sujeto de derechos. Antes el Estado lo que hacía era correr la familia, quitar el niño, judicializarlo y lo traía a casas como esta, donde se... O sea, hoy por hoy el Estado tiene la obligación de restituir esos derechos que están rotos, vulnerados en el niño y el niño seguir viviendo con su familia. La casa dejó de ser un espacio para adentro y se convirtió en un espacio hacia afuera en la comunidad, con el fin ese justamente de fortalecer a las familias y a la comunidad toda. Esto era una cárcel de menores, digamos. Sí, o sea, son nuestros chicos que se judicializaban, no por delincuencia, por delito, ni por el sistema penal, sino que se lo judicializaba justamente por pobreza. Sí. Entonces cambiar ese imaginario en el barrio fue interesante, claro. Es una casa abierta, todo el mundo entra y sale como Juan por su casa. Río al volver, grietas para dar. Escucho la Es importante que más o menos el 15 de septiembre, si salen sorteados con el PPP, comenzarían a trabajar. Y lo que estamos haciendo previo al primer encuentro en el espacio de trabajo es ir sacándonos las dudas, desinhibiéndonos para que esa experiencia sea positiva. Aprendemos a tratar con la gente, aprendemos a hacer nuestros currículum y a hacer muchas cosas. Aprendemos casi todo acá. Hace como un mes que estamos viniendo al aljibe, nos enseñaron a hacer los currículum, nos llevaron a hacer entrevistas laborales y ahora estamos aprendiendo lo que es demanda y oferta de trabajo, todo eso. Me veo un lugar que está piola, está bueno porque se aprende un montón y te preparan para que, los chicos que son primerizos los preparan para que puedan conseguir algo, no sé, está bueno, a mí me gusta. Entender la seguridad, no desde la represión ni de lo represivo, sino la seguridad en esto, en garantizar derechos, digamos, ¿no? Que los niños tengan acceso. De hecho, todas las actividades que se hacen en el campito tienen que ver con facilitar el acceso a espacios recreativos, que es una cosa que los clubes han sido privatizados. Claro. No hay lugares acá donde los chicos se puedan juntar, digamos. Flotando aquí.